Nos encontramos en la plaza municipal de Ujué, donde Mari Blanca Ayesa ha sido la encargada de tirar el cohete anunciador de estas fiestas 2016. Pasar unas buenas fiestas. Me siento muy emocionada por tirar el cohete en representación de los jubilados de Ujué. Durante las y representando, bueno, a los jubilados de Ujué. Darle las gracias al ayuntamiento por ese honor que nos ha concedido. Somos un colectivo que participamos en nuestro pueblo y deseamos que disfrutéis de las mejores fiestas del mundo. ¡Viva la Virgen de Ujué! ¡Viva! ¡Ojetarra! ¡Ojetarros! ¡Viva Ujué! ¡Viva! ¡Fuera Ujué! ¡Fuera Ujué! Hola, buenos días. Nos encontramos con Mari Blanca Ayesa. Este año ha sido la encargada de tirar el cohete anunciador de estas fiestas de Ujué. Pues, primero de todo, enhorabuena. Gracias. ¿Nos puedes comentar un poco qué emociones has encontrado y has sentido? Muchísimas. Ya lo has visto, me he confundido. O sea que... No pasa nada, nadie ha notado que te has confundido. Bueno, muchas gracias. ¿Te ha costado muchos días y esfuerzo, en este caso, redactar este...? No, esfuerzo no. Para redactar soy buena, lo malo es expresarme. Delante de la gente, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta gente, cuántos socios sois los que componéis los jubilados de Ujué? Pues unos 110. También nos han dicho que usted ha sido la encargada de tirar el cohete porque es la única mujer, sí, ¿no? que pertenece a la Junta. ¿Eso cree que es un honor para usted? Bueno, pues sí, muchísimo. ¿Cómo se enteró cuando el ayuntamiento les eligió para tirar, en este caso, el cohete anunciador? Pues nos mandó una carta certificada hace días. O sea, hará 10 días, no hace más. ¿Y qué sintió cuando le llegó esa carta certificada? Pues pensé que, no sé, que había más gente para tirarlo que nosotros trabajamos, pero que no éramos merecedores de esto. Como que no, siempre, ¿no? Los jubilados son, sí, un punto muy importante en los pueblos, ¿no? Sí, y sí. Trabajan muchísimo. Sí. Pues enhorabuena y espero verle muchos años más disfrutando de estas fiestas. Muchísimas gracias. Contar un poco cómo se crea la organización de las fiestas de un pueblo tan pequeño como es Ujué. Nosotros tenemos unas comisiones y una de ellas es la de festejos y turismo. Entonces, a través de la comisión y esa participación ciudadana es la que ha hecho posible la elaboración de este programa. ¿Cómo se decidió que en este caso fuera la Asociación de Jubilados los encargados de tirar el cohete anunciador de las fiestas? La Asociación de Jubilados, esta junta y la anterior, tienen el mérito de mantener el club abierto todos los días. Dado la población que tenemos aquí, eso tiene un mérito muy grande. Luego, además, hacen excursiones, son muy dinámicos. Entonces, hemos querido resaltar su labor. Además, nos han dicho que en este caso hay más de 100 socios, que aunque no residen todos aquí en Ujué, sí que son todos nacidos. Yo creo que eso es algo que honra, ¿no?, siempre a la localidad. Sí, la gente aprecia a Ujué y aunque no iban aquí, pues se meten en las asociaciones, se involucran, es verdad, sí. ¿Y cómo vive un alcalde las fiestas de su localidad? Bueno, pues como cuando no era alcalde. Sí que tienes más responsabilidad de que salga todo bien y tal, ¿no? Pero bueno, luego pues con los amigos, con los hijos, la mujer... Hay que vivir, bailar y llegar a todo, ¿no? Sí, sí. Thank you.
están viviendo este momento del chupinazo aquí en Ujué? Como jubilado y tras haber pasado ya casi 50 años de fiestas, en plan tranquilo, con la nieta. Pero bueno, habrá para todo, para ratos buenos, ratos de buenas comidas, de cantar en compañía. ¿Qué le parece esta idea tan original que tiene el ayuntamiento de ofrecer un lunch para todos los vecinos? Bueno, original no es lo que lo sea. Llevamos haciéndolo esto aquí desde hace 40 años por lo menos, desde el año 79, quiero recordar, que fueron los primeros ayuntamientos elegidos democráticamente. Entonces se comenzó a tirar el cohete desde abajo, nunca desde el balcón, siendo todo pues, entre la gente, con la gente, y desde esas épocas comenzó a hacer el lunch popular a esta hora, lunch para los jubilados en su día, cosa desde, que hay que contar desde el año 79. No, a ver, digo original porque nos ha tocado que es el de las pocas poblaciones que pueden hacer algo así. Sí que es verdad que igual es porque son pocos, ¿no? Poca cantidad de gente. En aquellos tiempos Euskube tenía unos 700 habitantes, estamos censados unos 100, no llegamos a 200, 190 por ahí, ¿no? De todas maneras, pues esa cantidad, más los que tienen casas en el pueblo, los tenientes del pueblo que vienen, pues ya veis, da para eso, para que sea una cosa popular y para que la gente salga de casa y empiece a convivir. Desde luego también el ayuntamiento, todo el ayuntamiento ha tenido también la buena idea. El año pasado fue el primero, fue el primero de su mandato, y este año el segundo, de que también durante agosto ha habido un par de luz de este tipo, pero nocturnos. Bueno, el que quería participar tenía que pagar de antemano 10 euros, que también es una manera de sacar a la gente de casas y convivir. Hacer pueblo y convivir todos. Y claro, las fiestas no empiezan hoy, puede decirse, porque durante todo el mes de agosto ha habido un montón de actividades programadas desde las distintas comisiones que tiene el ayuntamiento, y desde luego que han dado ambiente al pueblo, sea el cine, sea el día de la bicicleta con los chicos, el día como el sábado pasado que fueron a pasar la noche a la ermita, la charla que se dio en el ayuntamiento el día 13 sobre historia del pueblo, en fin, de que se hacen actividades y llama a la gente, la saca de casa como usted dice. Exacto, exacto. La idea es hacer pueblo de esta manera, haciendo que la gente venga a participar, aunque solo sea con la excusa de echar un pincho. Señora. Señora y mayor. ¿Qué tal está viviendo este momento del chupinazo de Ujué? Pues muy bien, muy alegre porque hay mucha gente joven, claro. Y la juventud da alegría. O sea, pues además tan guapa, ha ido a la peluquería, todo. A ver, son fiestas, tengo nietos. Y aparte de ponerse así guapa usted solo, también su casa pondrá la gana, ¿no? Y prepara todo para... Todo, para todos, 5 nietos y contenta. ¿Y les hace comidica especial y eso a los nietos y todo porque son fiestas? Sí, sí. ¿Cómo no? Las abuelas, claro. Las consentidas. Así es. Pues nada, oiga. Ahora, entrevista a otra porque yo no quiero que salgan las fotos de mal. ¿Qué así? Está usted tan guapa. Seguro que sale en la televisión preciosa. Que lo borre. Dile que lo borre, sí. No, ahora, no se preocupe.